Grindel de Harvard University es la electa directora de LASA, es la encargada del próximo congreso de la Latin American Studies Association, que se va a realizar el año que viene en Chicago. Marilee, gracias por la entrevista. Un placer. ¿Cuál es el tema nuevo? Digo, cuando uno empieza, cuando un presidente de una nación empieza un mandato, siempre tiene una visión, como dicen en Estados Unidos, un proyecto. Sí. ¿Cuál sería el suyo? Bueno, muchas gracias. Son dos. Primero es el tema para el próximo congreso en Chicago en mayo del año que viene, que se trata con el tema de democracia y memoria. Y eso es porque en este año estamos celebrando 40 años de la golpe de Estado en Chile, y también el 50 años del golpe de... del golpe en Brasil y toda esa época del autoritarismo. Este año además son 30 años de democracia en la Argentina. Así es, así bien, es. Sí. Entonces queremos que muchos de los paneles tengan algo que ver con el impacto de la memoria de esa época autoritaria en las instituciones democráticas de los países de América Latina. Y para mí lo interesante es que casi todas las disciplinas tienen algo que ofrecer. Sí. Ciencias políticas, obviamente, pero historia, antropología y arqueología que están muy importantes en desarrollar la memoria. Los periodistas han jugado un rol muy importante. Los arquitectos y los que planean los espacios de memoria también pueden contribuir mucho al discurso, artistas, poetas, es un tema muy, muy, muy multidisciplinaria. Sí. Y interdisciplinaria, y creo que pues en el congreso en Chicago podemos enfocar un poco en eso. ¿Y hay alguna aproximación o alguna idea personal sobre la memoria y lo institucional? Digamos, la memoria puede ser memoria como recuerdo, puede ser memoria como construcción. Sí. No voy a hacer yo ahora una teoría sobre la memoria, habiendo un congreso el año que viene, sobre todo. Hace un año y medio estuve en una visita al Museo de Memoria en Chile, que es un museo increíble. Pero en entrar en un salón del museo, vi todos los fotos, ¿no?, de los desaparecidos. Sí. Y entendí en ese momento que eso era mi generación. Parte de mi generación. Claro. Desaparecido. Uh-huh. Y si no hubieran sido desaparecido, hubieran estado con nietos ahora pensando en su jubilación. No, porque además tomando en América Latina, en Chile o en la Argentina, eran desaparecidos de veintipocos años, de 22 años, de 23 años. Sí, mi generación años, claro. en esa época. Sí. Algunos un poco entonces, mayor, pero la mayoría de sí, edad, sí, sí, eran jóvenes de mi edad en esa época. Entonces tenía un impacto muy, muy fuerte. Bueno, un impacto académico, pero también emocional. Personal. Sí, y personal, sí. La otra cosa para el congreso que viene es que vamos a tratar de vincular
los centros de estudios latinoamericanos que hay en muchas universidades aquí en los Estados Unidos, en América Latina y en Europa. Vamos a tratar de vincularlos más a la LASA, para que tengan un espacio para intercambiar, para hablar de los retos que confrontan como centros de estudios, para hablar un poco de cómo podemos identificar nuestro propósito para el futuro. Porque una gran cantidad de esos centros se formaron hace muchos años durante la Guerra Fría. Claro. Pero ahora el mundo ha cambiado mucho, mucho, mucho. Entonces, ¿cómo podemos articular una misión importante que tiene una perspectiva hacia el futuro? Eso es los latinoamericanistas, no latinoamericanos, en general, digo, no sé si hay un patrón o esto está estudiado o cuantificado, si no, pido una impresión. ¿Por qué se dedican a América Latina? ¿Qué es lo que les llama la atención? Bueno, hay varias razones. Muchos de nosotros tenemos una formación académica, pero a base de eso muchas veces es un encuentro de amor. Ajá. Una visita a un país, sí. Cuando éramos jóvenes, sí. O un intercambio. Y amores personales también. Bueno, tal vez, también, pero, tal vez. Pero para muchos de nosotros hemos tenido una experiencia de visitar un país o varios países y tener esa experiencia de si eso es un país o es una cultura o es un tema fascinante, increíble, y yo quiero dedicar mi tiempo profesional, sí. A explorar más ese asunto. Creo que es algo... En su caso, ¿cuál es el tema? ¿Cuál ha sido el tema? Pues yo durante varios años he enfocado en la política de las reformas de política. Es decir, porque los países o los líderes toman decisiones en los gobiernos a hacer reformas de la economía, en la educación, en la reforma del Estado, cosas como así. Entonces, siempre ha sido muy, muy importante o muy interesante para mí, porque los países de América Latina, por varias razones, han estado en la frontera de hacer unos cambios importantes, sí. En las políticas públicas y también a nivel descentralizado. Uh-huh. Hay toda una serie de innovaciones en la política pública que se han hecho y están haciendo en varios países de América Latina. Entonces, buscar cómo ocurren estas cosas, por qué ocurren. ¿Por qué pasan? Sí, sí. Marilyn, muchísimas gracias. No, un gran placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Marilyn Grindle, que es la directora de LASA y la organizadora del próximo congreso, que se va a hacer el año que viene, en el 2014, en Chicago, aquí en la televisión de Claxo. Thank you.